Bueno, estamos aquí para presentar a los patrocinadores de la fase de ascenso, de estos play-offs, a los que estos chicos y estas chicas de aquí de mi izquierda nos han llevado. Gracias a sus entrenadores, a la planificación que han hecho. Sois un orgullo para este club, ya lo sabéis. Igual que todos estos muchachitos y muchachitas que tengo aquí. Bien, lo primero, y dar las gracias a las instituciones que nos han apoyado, que nos están apoyando, al Concello de Lugo, a la Diputación Provincial. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros, que implica pues, que los equipos puedan competir en esta fase de ascenso, que no sabemos muy bien cómo terminará, pero confiemos en que bien. Confiamos en tener dos victorias este fin de semana y no estoy presionando a nadie. Y bueno, muy especialmente dar las gracias a Frisaqués, al presidente del Club Deportivo Lugo, Frisaqués, por porque bueno, se ha convertido en un mecenas del deporte lucense, no solo apoya al MD, sino que apoya a otros muchos deportes, al rugby, al fútbol femenino, fútbol sala, balonmano. Bueno, es una maravilla poder contar con gente así. Por otro lado, pues eso, agradecer de nuevo a todos los que estáis aquí porque estáis apoyando al club, que es de lo que se trata, y el club está aquí para vosotros, para potenciar el voleibol sobre todo, pero para que bueno, la juventud de Lugo, el deporte base, todos los niños y niñas que estáis aquí, algunos me veis más a menudo de lo que quisierais fuera del ambiente del MD. Y nada más, agradecer eso a nuestros patrocinadores que nos están apoyando, también a Jesús Lente, que ahora mismo no está aquí, pero también nos está apoyando un poquito. Así que muchas gracias en nombre del Club Voleibol MD a todos los que nos estáis apoyando. Gracias a los padres por apostar por el club. Gracias a los jugadores y jugadoras por hacer que este club sea lo que es. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer veros a todos estos chicos y chicas tan jóvenes y con un futuro prometedor donde tenéis ahí modelos en que mirarse, que ya están compitiendo a un alto nivel y por subir a una categoría de oro del deporte. Entonces ya sabéis, tenéis que seguirlos, pero también tenéis que seguir estudiando. Bueno, desde aquí y desde el Club Deportivo Lugo, lo que queremos es un poco ser los abanderados del deporte lucense, el poder apoyar en la medida de lo posible a deportes minoritarios, deportes que tienen pocas ayudas o pocos patrocinadores o pocos medios, como es el caso del voleibol y muchos más. Entonces, desde el Club Deportivo Lugo, nosotros queremos cargarnos con esa responsabilidad social de ayudar a estos deportes, también sobre todo los deportes femeninos, para que las niñas y las mujeres pues, bueno, puedan alcanzar esos retos y esos sueños que tienen, ¿no? de llegar a ser alguien en el deporte. Nosotros desde aquí vamos siempre a estar ahí, poder ayudar, y el Club Deportivo Lugo ayudará todos los que la medida de lo posible pues, esté en nuestras manos, tanto a clubes de la ciudad como a clubes de la provincia. Y bueno, y para eso estamos ya con la idea ya tenemos en marcha la creación de una fundación para poder proyectar y transmitir los valores fundamentales del deporte a la sociedad. Y de esta manera, bueno, pues seguir en esa línea de apoyo a todos vosotros, porque el deporte es necesario en nuestras vidas y sobre todo en las de los más jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo lo posible porque podáis practicar la modalidad de deporte que os guste, y en eso no vamos a regatear esfuerzos y estaremos ahí para que podáis disfrutar de vuestro deporte preferido. También agradecer a la alcaldesa, al diputado, al concejal de deportes Miguel, a la alcaldesa Lara, al presidente de la diputación Darío, al diputado de deportes Pablo, porque sin el apoyo de ellos
esto que estamos haciendo tampoco podría ser, ¿no? Ellos están muy volcados con el apoyo del deporte porque saben que es primordial para que una sociedad pueda crecer y de mayores, bueno, pues podéis ser unos buenos ejemplos a seguir. Y entonces también tenemos que agradecer a ellos el que estén ahí, el que nos apoyen con sus patrocinios, con sus ayudas y muchas veces, bueno, pues de otras formas que aunque no son tan tangibles, se necesitan para que todos estos proyectos salgan adelante. Con lo cual, bueno, desde aquí quiero animaros a que sigáis haciendo deporte, que es muy sano, muy bueno y poco más, que un poco en la medida de lo posible con nuestras aportaciones, pues en este caso los equipos de MEVE, pues podáis cumplir vuestro sueño de competir en condiciones sin preocuparos más de que de hacer una buena fase final y en el resto estamos nosotros para ayudaros y que tengáis la mente nada más en el torneo. Poco más, muchas gracias a todos y éxito. Buenas tardes a todos y yo creo que puedo ser muy breve porque hay unos rapaces aquí que quieren estar saltando para terminar, ¿verdad? Entonces, pues nada, creo que vamos a sentirnos, y nos sentimos orgullosos del MEVE por esta fase de ascenso. Vais a ser los embajadores de toda la ciudad y de toda la provincia por lo resto de España y nos tenemos que sentirnos orgullosos de vos, ¿no? En primer lugar, si ganades estaremos con vos y si perdes también. Creo que es importante ganar, no digo participar, pero contade con vos para cambiar las cosas, ¿no? Decirvos que desde la Diputación pues, estamos intentando ayudar al deporte provincial, a todos sus equipos. Este mismo día aprobamos en la Diputación pues, las ayudas para los equipos de primera y segunda división que actúan a nivel nacional. Son 470.000 euros, por lo que también el MEVE pues, va a tener asegurada a su ayuda para lo que viene, ¿no? Decir también que somos una administración que nos preocupa el deporte femenino y que de hecho pues, a mitad de las ayudas que no pasamos en conceder a deportistas lucenses, a mitad de ellas fueron para mujeres, para deportistas. Y seguiremos pues, poniendo los criterios de reparto de estas ayudas, pues, primando siempre pues, el deporte femenino, los equipos que tengan deporte femenino. Y seguimos pues, siendo primera diputación, la primera administración de la provincia que más inviste en deporte, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de ayudas. Y lo hacemos porque, como decía Tino, creo que el deporte tiene que ser un motor económico, social, diría educacional. La juventud. Creo que todos son ventajas para el deporte y todos las administraciones debemos ayudar a que estos rapaces se formen como personas, se formen como deportistas, sepan ganar y sepan perder, que es tan importante una cosa como la otra. Y nada, nos estaremos ahí. Parabéns al MEVE, sigo diciendo que si ganáis de maravilla, creo que tenéis que intentar y si perdéis, nos también seguiremos estando aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Así me gusta, sí señor. Ver este pabellón cheo de nenos, nenas, cheo de ilusión, de deporte, de ganas, de compromiso, de esfuerzo, que es o más bonito de todos. Ya tenemos un campeón claro, que es o MEVE, tanto en la categoría masculina como femenina. Lo dijeron antes. Verdades, sodes os nosos campeóns. É un modelo que non só eles que vos miran a diario continuamente sodes o espello a imitar e os pasos que queren dar para chegar hasta aí, sino que en toda a cidade de Lugo, 98.134 licenses, estamos con vos e tamén sodes un espello a seguir, non só no eido deportivo, sino no eido persoal. Demostrando traballo, ilusión, humildade, compromiso, esforzo, vontade, que creo que son os mellores valores que se poden inculcar e esos se inculcan a través do deporte. Eso se fai gracias pues, a unha gran directiva que tedes detrás
a toda, empezando por a súa presidenta, por Vivi, a vicepresidenta Toni, a todo o equipo que tedes detrás, que vos inculcan esos valores, e que ademais chegades o máis grande que estuveixedes, vades estar, estou convencida que ademais vades a intentar totalmente, incluso vamos a conseguilo en esta ocasión volver a estar no máis alto, pero que vos lo inculcan desde a dirección, inculcando pues, todos esos valores que non só a nivel deportivo, digo, sino tamén a nivel personal. O Concello de Lugo, sabes que está comprometidísimo co deporte de base, precisamente por todo eso, por todos esos valores, en que facemos un esforzo importante en todos os nosos orzamentos, dedicándole 3 millóns de euros, e sabemos que son insuficientes tamén, porque afortunadamente temos moitísimas disciplinas deportivas, moitísimas nenos e nenas que practican o deporte de base, que ademais para nós é fundamental, porque mentras os nosos nenos e nenas que están practicando deporte non están facendo outras cosas, nin ocupando tempo en outras cosas, polo tanto, están aprendendo unha disciplina deportiva e aprendendo todas esas formación en valores que son fundamentales. E como decía, a pesar do esforzo que se fai desde as administracións, sabemos que son insuficientes, sabemos que intentamos sempre pues, arrimar o ombro o máximo posible, pero de ahí a importancia de traballar, pues, buscar as sinergias facendo pues, un traballo conxunto entre o público e o privado, as administracións públicas como Diputación e Concello, iniciativas privadas como o Club Deportivo Lugo, que creo que é un gran ejemplo, está facendo un gran traballo fomentando o deporte de base, colaborando con outras disciplinas deportivas, porque o deporte de base se está fomentando pues, no fútbol, tanto masculino como femenino, pero que ademais non só a nivel profesional, sino xa digo desde edades moi tempranas, con todos os clubes deportivos e futbolísticos da cidade, pero tamén colaborando con outras disciplinas deportivas, pues, mostrando e asumando pues, eses valores dos que tanto falamos, que ademais se demostran no día a día con accións como estas, como outras iniciativas privadas, como asociacións de ámbito cultural, social, da cidade que contribuyen a elo, creo que é a mellor mostra para poner en valor e mostrar a importancia que ten practicar deportes. Este, además, o boli, o deporte en xeral, o boli en particular, creo que é o mellor demostración do que é pues, esa familia deportiva que se aprende desde pequeniño, desde edades muy pequenas, inculcando, pues, ya digo, todos esos valores que después fagan que tengamos grandes deportistas, tanto na categoría masculina como femenina, por unha parte, eso sí que é un traballo que facedes perfectamente, para mostrar un botón, grandes persoas e grandes deportistas. Esperemos que sexamos os gañadores, porque, como decía ao principio, os campeóns xa sodes, esperemos que sexades tamén os gañadores, en todo caso, moitísimas gracias por facernos sentir orgullosos a toda unha cidade, a 2134, os anos que quedamos aquí, esperando pues, ese regreso de esas victorias para alcanzar o máximo, pero si no, como decías, seré sempre xa unhos campeóns e un exemplo a seguir para todos e cada uno. Seña que moitísimas gracias a seguir editando e traballando, gracias por levar o nome de Lugo por toda a Thank you.
ciudad.